Ajá, entiendo. O sea, entiendo lo que me quieres decir, ¿vale? Lo puedo entender perfectamente. Muérase, pedazo de puto. Hola, muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos a este nuevo vídeo. Esta vez vamos con el bueno del señor Jax en la top lane, amigos míos, que como podéis apreciar, lo estamos jugando con el rework. He de mencionar que si lo escucháis, pues bueno, todo como demasiado en silencio, es principalmente porque en el PvE, pues oye, hoy, por lo que sea, no quiere ir el sonido, no pasa nada. Luego, a ver, si estáis escuchando todo bien, es porque probablemente me vaya a descargar lo que viene siendo la... bueno, pues la banda sonora de LOL para ponerlo de fondo y aquí paz y después gloria, ¿no? Pero bueno, principalmente, por supuesto, le han hecho rework a absolutamente todo lo de Jax, ¿vale? O sea, es un rework visual. Entonces vamos a ir viendo cómo son las sensaciones principalmente. Y además también, o sea, le han cambiado todas las skins, ¿vale? Que no únicamente eso, sino que además le han añadido una nueva skin que sería Jax Pax Neo. Entonces... Oye, amigos míos, por supuesto, si veo que hay muchísimo apoyo en este vídeo, os lo subo mañana directamente, ¿vale? Y si no, pues, oye, pues ya voy viendo, ¿vale? Yo ya voy viendo. Así que, si quieres apoyar el contenido y ver esa nueva skin de Jax, recuerda suscribirte y activar la campanita, pedazo de puto. Simplemente, oye, ya sabes cómo va la vida, ¿vale? Vamos a pegarle aquí un buen par de zambombazos. Somos así, chicos, o sea, es algo que... No se nos caen los anillos, ¿vale? O sea, nosotros vivimos por y para meter, pues, un buen par de zambombazos. Nos retiramos un poco también, a ver... Somos gente decente, ¿vale? No nos mola venir aquí modo mandingo. O sea, a ver, por favor, un poquito. Bueno, está bien, demasiado no es necesario, ¿vale? Pero bueno, pillando el burst del nivel 3, pues evidentemente le hacemos un all-in y le cagamos en el pechín, como tiene que ser, ¿vale? Principalmente, así es como va la vida. Bueno, nos vamos a tomar por culo pillando, en este caso, yo creo que va a ser la Trinidad, lo mejor que podemos hacer, honestamente, porque con la Trinidad, pues hombre, vamos a tener un daño bastante, bastante XD, así que pues esto de cara al futuro de la partida nos va a venir, vamos, de lo que te es. Por supuesto, Jax no ha cambiado absolutamente nada a nivel mecánico y a la forma de jugar, o sea, realmente sigue siendo igual, pero visualmente, pues hombre, se ve bastante más interesante. Aunque decir que lo de la forma de la capa es un poco extraño porque parece... Se parece a Talon, más que nada. O sea, realmente se parece un poquito a Talon. Entonces, pues bueno, por esa parte es un poco rarete. Pero bueno, todo es acostumbrarse, evidentemente. Aunque cacho farol, ¿eh? O sea, cacho farol. Es decir que, bueno, o sea, una actualización bastante maja. Es decir que tiene un modelo muy rollo Wild Rift, gente. O sea, no sé si os parecerá, pues, más o menos también lo mismo. Por supuesto, le han cambiado el icono de las habilidades, chicos, como podéis apreciar. O sea, ahora son diferentes. Entonces, bueno, bastante guay. Yo creo que siempre mola, ¿no? O sea, que hagan este tipo de reworks, aunque no sea un rework completo, simplemente visual. Ya solo con esto ya hace... Ya hace ilusión, ya hace ilusión. Por lo menos a mí, que tengo más años que un bosque jugando a este juego. Oye, pues a mí me mola un montón. Porque claro, últimamente además me he aficionado a ver vídeos de la beta del LoL o de la Season 2 y tal. Y es como, joder, ¿eh? ¿Cómo era el LoL? O sea, era feo. Era muy feo. Pero con personalidad, ¿no? O sea, era feo, pero con personalidad, amigos míos. O sea, era algo que estaba guay, la verdad, de Lolito. Entonces, bueno, pues oye, que se vaya actualizando con el pasar de los años me parece maravilloso, evidentemente. O sea, ¿qué me va a parecer, amigos míos? A ver, discúlpeme, Poppy. Poppy, aquí hay ciertas cosas que no podemos llegar a tolerar. Bueno, le acabamos de pegar un par de leñazos bien dados, pero como tienen que ser, ¿eh? O sea, un buen par de leñazos, pero bastante heavies. Diréis, queridos, ¿qué ha sido ese flash de mierda? Hombre, pues ya lo habéis dicho vosotros, un flash de mierda. O sea, ha sido un flash de mierda, pero bueno, tenía miedo, ¿vale? O sea, aquí estoy jugando a 190 de ping, chicos, como podréis entender, para mí pues es un reto, ¿vale? A ver, si es cierto que no esté jugando, o sea, no es que esté jugando Xerath, ¿vale? Que necesitas aquí ser increíblemente preciso, ¿vale? Es cierto, pero hombre, yo qué sé, digo, esta es la típica de que te hacen bodyblock y te cagan en el pecho. Vamos a intentar evitarlo, la verdad. O sea que, pero bueno, nos vamos a tomar por culo, vaqueito bastante rico. He de decir que las animaciones del rework a mí me parecen maravillosas, o sea, están súper bien, son muy clinardas. O sea, porque de hecho, a la hora de utilizar la E, fijaos que... Es que no es que pegues así con el bastón, es que pegas así. O sea, es como todo muy rollo danza, ¿sabes? Entonces a mí me mola un montón, personalmente. Por cierto, tendrá... La voz es la misma. No tiene voz, claro. Es que aquí, chicos,
Se me ha olvidado, se me ha olvidado. Claro, es cierto, no hay ni música, no hay ni voces, no hay nada de nada. O sea, aquí no hacemos eso, simplemente, ¿vale? Aquí no hacemos eso. Bueno, pido perdón, amigos míos, la vida es un poco complicada en ocasiones, pero bueno. A ver, nos vamos a liar aquí a putazos, ¿vale? Es lo que hay. Lo bonito es que tenemos la E, ¿vale? Con la que podemos, pues, perfectamente darnos de putazos. A ver, amigo, buenas tardes, por favor. Cosas de Jax, ¿vale? Cosas de Jax, Jax Gaming. O sea, esto es lo que hay. Tiras la R, te pones aquí modo Mogambo y aquí te la pela todo, ¿sabes? O sea, y literalmente aquí te la pela todo. Bueno, oye, está bastante guay, ¿eh? A mí esto personalmente me gusta mucho. Bueno, cositas de Jax, ¿no? Evidentemente. Tío, el fueguito del farol es como muy orgásmico. O sea, yo a mí... me lo tenéis que perdonar, pero para mí es como muy orgásmico. Bueno, metemos un prender, voy a morir, amigos míos. Es lo que hay. Oye, de algo hay que morir en la vida, chicos. Pues yo, de un par de navajazos, bienvenido a Barcelona, ¿vale? Es lo que hay, chicos. ¿Yo qué le voy a hacer? Me gustaría no morir, pero bueno, hay veces que la vida pues simplemente te llama y te dice, amigo, es tu hora. Y dices, oh, oh, fuck me. ¿Sabes? Es... típica reacción normal y natural, ¿no? Que le pasaría a cualquier persona que está a punto de fallecer y es consciente de que va a fallecer. ¿Sabes? Eso o el grito de Luigi. ¡Mamma mía! ¿Sabes? Eso también. Le pasaría a cualquiera. Yo creo que sería mi reacción más honesta, ¿no? Al enterarme de que voy a fallecer. Dijo nadie nunca. Bueno, amigos, vamos a darle, por cierto... también, os digo, os tenéis que suscribir no solamente por lo de Jax, amigos... que también, sino que es que los señores de Rito, en un alarde de que nos gastemos la pasta y nos arruinemos, han sacado una cantidad de skins que están bastante perronas y, oye, ya os digo, os las voy a traer por aquí, así que no te las pierdas, pedazo de puto, porque si no voy a ir a tu casa y te voy a dar lo tuyo y lo de tu prima la calva. Y chicos, yo a mí no me gusta ser tan agresivo, pero si he de serlo, lo seré. Vale. Soy el heraldo de Matumbo. Muchas veces yo no quiero hacer este tipo de cosas, pero me forzáis a ello. Vale, yo de por sí, de naturaleza, soy de naturaleza pacífica. Pero hay veces que uno no puede serlo, ¿sabes? Uno, hay veces que no puede serlo. Bueno, contra Poppy, evidentemente lo que vamos a estar haciendo ahora mismo, pues es jugar modo sexo. O sea, pero sexo guarro además, ¿vale? O sea, vas a jugar de una manera bastante asquerosa y es todo el rato haciendo un all-in. Todo el rato. Que se acerca a farmear, le pegamos un guantazo con la vara. Que se acerca a farmear otra vez, le metemos otro guantazo con la vara. Todo el rato exactamente igual. Porque con Jax, amigos míos, literalmente solo nos puede hacer counter a nuestra Q con su W. Y su W tiene un huevazo de cooldown. Entonces a nosotros nos viene súper, súper bien el estar pues, forzando el combate de una manera bastante agresiva, ¿vale? O sea, cada vez que se acerque, tiramos Q, pum, pum, ahí está, perfecto, ¿vale? Bastante, bastante bien. A ver, Poppy, por favor. A tu puta casa. Aquí así no funcionamos. Evidentemente también hay que mencionar lo siguiente. Y es que aquí tiene lag hasta el apuntador, ¿vale? O sea, aquí todo el mundo tenemos lag. Entonces es un poquito desagradable. A ver, por favor. Ah, vale. Este es... Claro. Aquí están pasando cosas. Aquí están pasando cosas, banda. Están pasando cosas. Efectivamente. A ver, yo no me esperaba que fuese a venir justo una Sejuani y que además con la Sejuani pille un minion y suba al 6. Chicos, ya pueden venir los Vengadores también. Que oye, que éramos pocos y parió la abuela. Pues ya puestos a escoger, pues que vengan también los Vengadores. ¿Por qué no, chicos? Sí, hay que decirlo. ¿Por qué no? Que vengan los Vengadores. Podemos. Oye, es increíble lo de la Katarina, ¿eh? O sea, va en modo sexo. Nos vamos a tener que hacer en este caso un... Nos vamos a tener que hacer final del ingenio y nos vamos a tener que hacer también el Fauces del Malmortius, ¿sabes? Fauces del Malmortius también yo creo que nos va a venir bastante, bastante guapardo, la verdad, ¿eh? O sea, yo creo que eso va a venir bastante, bastante perrón. Ah, es un mirror matchup, ¿eh? 3 contra 3. Bueno, está guay. Se está haciendo aquí... Sí, sí, voy para allá. Voy para allá de una. En principio iba a decir, no, bueno, ya lo tienen hecho, no sé qué. Aquí no hay hecho nada. Perdóname, pero aquí no hay hecho nada, tú. Aquí no hay hecho absolutamente nada. Bueno, esto lo pillamos nosotros. Ahí estaría, perfecto, muy bien. Esto, por supuesto, lo voy a utilizar en la top lane para intentar fedearme lo más grande. O sea, todo es tal cual. Y vamos a hacer todo, pues, full resistencia mágica. Porque es que la vamos a necesitar, gente. O sea, las cosas como son, vale. Vamos a necesitar la resistencia mágica como si no hubiese un mañana. Así que, pero bueno, vamos a meter un poquito de presión. Diréis que os acabas de fallar el gordete. Chicos, es lo que hay. Yo qué le hago, ¿sabes? Hay veces pues que... esto, pero ha sido por el lag, ¿vale? O sea, esto no ha sido algo premeditado ni muchísimo menos. Simplemente fue lag y pues oye, pues hay veces que en la vida, pues bueno, pues la vida...
trae sus dificultades, ¿vale? Evidentemente, así que, pero bueno, vale, entiendo lo que me queréis decir. Bueno, pues ahora viene un 3 también a la top lane. Chicos, de nuevo, volvemos con el mantra de éramos pocos y parió la putísima abuela. O sea, por favor, basta ya, vale. Por favor, basta ya. Vale, por favor, basta ya. Vale, por favor, basta ya. Yo me quiero pirar. De nuevo, me quiero ir. Vendrá Katarina. Seguro, ¿verdad? ¿Puedo escapar de las garras de la muerte? ¡Una polla! ¡Esto es increíble! ¡Socorro! ¡Me revientan! ¿Hay una planta? No hay una planta. ¿Hay un cangrejo? No hay un cangrejo. ¡Cállese! Me escapo. Me escapo, pero vuelvo. ¿Vuelvo, pero no? No lo sé, no sé qué hacer. No. Volver no tenía sentido. Volver no tenía ni una pizca de sentido. Chicos, aquí yo de verdad, a lo mejor hay una reunión del círculo de lectores, o regalan pipas, o yo no sé muy bien qué está pasando, la verdad, pero bueno, está viniendo aquí hasta mi abuela. Oye, los ataques a la hora de meter con la vara, me parece muy cachondeo. La verdad, o sea, son como muy cómicos. Es como si cogieses un bate, o sea, es como si cogieses la lámpara del suelo. La típica lámpara esta de suelo, ¿vale? Que tienes en casa, para el salón o tal, o para un estudio. Y la coges por la parte de abajo como si fuera un bate y empiezas aquí a batear. O sea, me recuerda mucho a eso, la verdad. Diréis, queridos, estás sinteando, lo sabes, ¿verdad? O sea, te va a venir la cata, te va a venir la pop y tal. Sí, es cierto, soy plenamente consciente de ello. Asumo la muerte, es lo que hay, la abrazo como una antigua amiga. Espérate. Vale. O sea, parece ser que Jesucristo ha venido a verme y ha dicho, no te rayes, mi pana. I got you. Muchas gracias, la verdad. Agradecido con el cosmos y con el de arriba. Honestamente. Oye, pues bastante guay. Pillamos un Pinky. Recordemos que, al igual que con Lee Sin, los Pink Wards con Jax son súper importantes. Y jamás nos podemos quitar el Ward amarillo, porque eso nos va a permitir saltar paredes. Entonces es súper importante, ¿vale? O perseguir, esquivar habilidades, lo que sea, ¿vale? Entonces es súper importante. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir modo sexo. O sea, aquí ya el resto nos la pela, nos la suda. O sea, tenemos que pusear todo esto de una manera súper, súper rápida, ¿vale? Para que así, de esta forma, podamos tirar el heraldo en la top lane sin ningún tipo de consecuencia, ¿vale? Más allá de quedarnos, pues, el oro, básicamente. Vale, entonces, pero bueno. Por aquí, ¡ay! ¡Toma, qué buena! A ver, esto ya es un despliegue de medios un poquito re loco, ¿no? O sea, esto ya es un despliegue de medios un poquito re loco, pero bueno. Le voy a decir al boli que a ver si se puede ir, más que nada, para poder capitalizar todo el oro. Y aquí no ha pasado ni media, ¿vale? Esto en principio, ahí está, hitea bastante bien. Fijaos toda la cantidad de pasta que hemos pillado. Esto, por supuesto, está increíblemente bien para nosotros, me refiero. O sea, esto nos sale de loquetes. Así que genial. Vamos a ir a tirar, además, la siguiente torre. Que con esta torre, gente, estos 600 pavos que vamos a pillar, uff, o sea, son big porungus, ¿eh? O sea, esto es big porungus, amigos. Esto es big porungus. A ver, no pasa nada. Yo me puedo ir, vale. Soy una persona tranquila, amable, sexy, vale. No pasa nada, podemos ir hablando. Adiós, me piro, buenas tardes. Bueno, que viene también Katarina. Oye, de verdad, que si tenemos problemas los podemos hablar, vale. No hay nada de lo que preocuparse. No hay que rayarse en exceso, vale. Se hablan las cosas. Vamos viendo tranquilamente. Y aquí paz y después gloria. Me doy de hostias. Soy un Jax, me la pela todo. Vale, soy el dios de los faroles y de las varas. Soy de esos, no me avergüenzo. Me gusta darme de hostias, por lo que sea, vale. Viene bien. Metemos un poquito de presión, perfecto. Nos vamos un poquito a tomar por el culo. La Poppy, que evidentemente querrá pusear. Nosotros, que nos estamos haciendo el dragoncito. Muy bien, la verdad, por parte de mi equipo. Aunque, es que claro. A ver, yo quiero irme, vale, pero es que estos minions me están mirando. Estos minions me están diciendo, ay papi, farméame. Mira, pues yo te farmeo, oye. Mira, pues yo te farmeo, por lo que sea. Ojito con el Thresh. Este Thresh que viene aquí a darnos por culo. Thresh, no es no, muchas gracias. Entiendo, pues un poco lo que pretendes, pero no me apetece. Nuestro Thresh ha decidido tomarse unas vacaciones porque ha dicho, no.
No, mi pana, yo hasta aquí. Yo me siento mal, me voy. No, me voy. Tengo fútbol, me voy. Bueno, no pasa nada. Nosotros lo respetamos y lo aplaudimos. Hay que mantener una vida sana siempre. ¿Voy a hacerme el bufo rojo? Sí. ¿Por qué? Pues porque tenemos cero vergüenza. Ni tenemos vergüenza ni la conocemos, ¿vale? O sea, no nos suena qué es eso. Nos la pela totalmente. Venga, vamos a aprovechar aquí. Esto no lo hacemos porque es que además con esto ralentizamos. Entonces, claro, entre que corremos más rápido gracias a la Trinidad, más encima ralentizamos, pues suerte la vida, ¿sabes? O sea, literalmente no pueden hacer nada. Así que eso, a mí, personalmente, pues ¿qué quieres que os diga? A mí me viene muy bien. Así que vamos a aprovechar aquí a pusear, ¿vale, chicos? Que esto nos va a venir increíblemente bien. Le damos aquí un poquito de daño, ahí estaría, perfecto, muy bien. Y voy a ir a por esos 600 pavitos, gente, evidentemente. Vamos a por los 600 pavos, que esto, para poder fedearnos, va a ser de loquetes. Que, por cierto, luego, tras el final del ingenio, nos vamos a hacer el Malmortius, ¿vale? Que nos va a venir muy bien. Aunque la Catarina... Es que claro, la Cata, tío, se está haciendo un verdugo. Es que está yendo a AD. Yo no entiendo nada. La gente está totalmente loca. Oye, para loco el guantazo... A ver. Para locurote el guantazo que estamos pegando. O sea, esto... ¿Esto en qué mundo cabe? O sea, ¿esto en qué mundo cabe? Discúlpeme, por favor. Entiendo lo que me decís, ¿vale? O sea, lo entiendo. Muy buenas tardes. Tengo la sensación de que si hubiese hecho clic derecho y ya está, no hubiese intentado hacer plays ni pollas, simplemente clic derecho, el resultado habría sido distinto. Ahí va, Bolivergas. Ahí vale, Vergas. Ahí vale, Vergas. Ahí vale, Vergas. Te has metido en camisa de once tangas. Pobre vale, Vergas. Bueno, el pobrecillo se comió una terrible poronga. No pasa nada, mi men, porque de lo que se come se cría realmente. Así que no te preocupes por ello. Oye, la vida es un poco complicada en ocasiones, es lo que hay. No rayarse de nuevo, no preocuparse, es lo que toca. Y nos vamos a por lo dicho. Nos vamos a hacer ahora mismo el heraldo. Ese heraldo que luego vamos a utilizar en la boldin para pillar todo el oro de las torres. O sea... Chicos, ya sabéis, cosplay de español promedio, ¿vale? Pillamos una cosa para ir a otro lugar y arramplar con todo el oro. Somos así, es cultural. O sea, esto nos viene de viene en la genética, chicos, es lo que hay. No podemos luchar contra nuestros instintos más primarios. Es lo que hay. Veo una moneda de oro y me lanzo en plancha. Es lo que hay, ¿yo qué le hago? Es lo que hay. Chicos, lo siento, lo lamento. Bueno, esto nos lo hacemos aquí con la pinga, evidentemente. Por supuesto, no nos cuesta absolutamente nada. La torrecilla de voz, bueno, ya ha caído. Va a ser menos el oro que vamos a poder pillar, pero bueno, es lo que hay. Ahí va. Me acaba de robar el heraldo por la cara. Bueno, pues nada. Yo quería el heraldo para lo que lo quería. Bueno, la tasa al ganqueo, que no he ganqueado a nadie, pero bueno, es la tasa. Yo robar tengo que robar, chicos. Si no, como que el día no me sabe completo. Entonces, como que el día no me sabe entero. Así que no. Vamos a, de una, a tirar a por la torreta de bot. La movida del heraldo es esa, ¿vale? Porque con el heraldito, gente, básicamente, pues habríamos podido hacerlo de una manera mucho más veloz. Pero bueno, que tampoco pasa nada. Oye, nosotros, pues, con la calmita, ¿vale? O sea, tendremos que jugar un poco con algo más de sentido común, ¿vale? No tan uga buga buga, porque si no, nos van a matar, ¿vale? Pero realmente vamos bastante bien. O sea, de hecho, fijaos que pegamos unas hostias a los minions que ya esto... Hombre, pues son un poquito XD, ¿vale? Por supuesto, va a venir la Doña Cerda, va a venir aquí muchas personas, van a intentar cagarnos en la boca. Entiendo lo que me queréis decir. O sea, lo puedo comprender, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Bueno, me ha matado el 3 al menos. ¿A ver cuánto daño? Bastante daño. Ah, me ha matado con la Q. La R no me ha hecho daño, pero qué cojones. La R no me ha hecho daño porque tenía la E. ¿Era por eso? A lo mejor era por eso, ¿eh? No sé. A ver, están pasando cosas raras, ¿eh? Están pasando cosas raras. Esa Catarina... Tú me entiendes. Esa Catarina me está tocando el huevo. La verdad, hace bastante daño a nivel general. Creo que la E la voy a tener que utilizar muy sabiamente, pero es como si la Catarina no tuviese... No tuviese ping, ¿sabes? Como si la Catarina no tuviera ping. Entonces, me parece un poco rareche. La verdad, me parece un poco extraño. Pero bueno... Nosotros seguimos. Chicos, ya sabéis que cuando el tonto coge la senda se acaba y el tonto sigue. Pues aquí hacemos lo mismo. Chicos, aquí nos la pela todo. Tiramos a por los minions y a por la puta torre. No, pero Kerios, es que te van a matar todo el rato. Me suda los cojones. La vida es complicada en ocasiones. Es lo que hay. ¿La peña tiene pinta de que se va a pelear un poco por el dragón? No. Este heraldo es un poco extraño.
Yo es que estoy desconcertado, la verdad, por el uso del heraldo del boli. Pero bueno, cada uno tiene un poco sus movidas en su cabeza y hace lo que cree conveniente, ¿no? Entonces, pues ya está. Nosotros a farmear, banda. Nosotros a farmear. Tío, me mola mucho el autoataque, tío. O sea, es como si metieses un batazo todo el rato. Está muy guapo, ¿eh? O sea, está muy chulo, tío. Thresh, por favor. Déjame tranquilo, vale. ¿Vas a hacernos el Drake? ¿Nos hacemos el dragoncito? Hombre, por poder. Gente, tienen que ir a defender el heraldo en el medio. O sea, que no está mal. A ver, he de decir que no era, digamos, el fin que le quería dar yo al heraldo, pero porque lo mío eran más fines egoístas. Egoístas en el sentido de que luego, pues oye, iba a salir bien de cara a la partida, ¿vale? Porque íbamos a poder carrilear, pero hombre, sí es cierto que si se puede agrupar la gente y tirar 1000 millones de torres, pues hombre, mal no sale. Las cosas como son, pero bueno. Thresh, lo bonito es que ha vuelto. Se nos han muerto 3 de nuestro equipo. Esto es un poco más, bueno, complicado, ¿vale? De alguna manera. Más que nada porque pasan cosas, ¿vale? O sea, aquí pues hay cositas. Entiendo que se irán a hacer el Nashor, a no ser que vean como mucho más jugoso el venir a follarme el culo, tú. Efectivamente, efectivamente. Es como algo mucho más jugoso. Es algo como que apetece. O sea, apetecer apetece, ¿no? En plan, es algo como que renta mucho. ¿Para qué me voy a hacer el Nashor, no? Cuando hay 3 enemigos muertos. No, mejor vamos a follarnos a Kris en la botlane. Me apetece, me renta. Sí, es algo que me divierte, me gusta. Bueno, oye, pues, bueno, no hay mal que por bien no venga, ¿no? La torre, por supuesto, no nos la podemos hacer. Aquí no hacemos eso. Vamos a poder hacerla, pero requiere de sus pasos, ¿vale? Requiere de sus pasos locos porque esto está un poco descontrolado, la verdad. Que las cosas como son, esto está un poquito descontrolado. De farmeito, bueno, podríamos ir un poquito mejor, la verdad, las cosas como son. O sea, nuestro farmeo es un poco mierder. No sé si la Ashe va a ir ahí a... Efectivamente, efectivamente, ahí están pasando cosas. Yo voy a seguir yendo a la botlane, chicos. El resto me la pela, me la suda, me la repampinfla, ¿vale? Esto es así, ¿vale? Alguien debería de ir a la top lane. Le voy a decir a la Ashe, a ver si puede ir ella, porque la verdad, lo agradecería especialmente, ¿vale? Ahí va, fallamos el gordete. Lo he fallado porque me he puesto nervioso, chicos. No porque sea más malo que la mierda. No, 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 no. Es que me he puesto nervioso, chicos. Uno con tensión no funciona. Vale, uno con tensión no funcionar, no funciona. Vamos a aprovechar a pusear, chicos. Todo el rato lo mismo. Esto es un poco... Todo el rato, vale, o sea, todo el rato. Pillar los 600 pavos es el meta. Una vez que los tengamos, pues ya, ya los tenemos, ¿sabes lo que te digo? Thresh, por supuesto, viene para bot. Ese tío casa, tener, pues no tiene, parece ser. O sea, tampoco hobbies, tampoco nada que hacer. O sea, ese tío vive por y para dar por el culo. Entonces, bueno, ¿qué se le va a hacer, no, amigos? O sea, la vida es complicada en ocasiones. A ver, Thresh, discúlpeme. Me va a tirar la Q, obviamente. Vale, o sea, lo puedo entender. Está muy bien. A ver, me piro. Creo, espero. Buenas tardes. Joder, macho. O sea, qué barbaridad. Joder, qué barbaridad, hermano, ¿eh? Joder, qué barbaridad, hermano. O sea, qué locura, tú. Qué locura. Vine aquí hasta mi abuela, niño. Buf, esto ya está siendo un poco personal, ¿eh? Esto ya está siendo un poco personal. ¿Las está FK? Las está FK, chicos. Es una partida un poquito complicada. Es una partida un poco complicada. ¿Qué me hago? Claro, porque al rompecascos ahora, digamos que sentido como tal, tener no tiene, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido. Entonces, a ver, es que estoy pensando que para pusear nos vendría increíblemente bien la hidra. Pero claro, yo necesito hacerme tanque, tío. En general. O sea, porque es que nos pegan mucho AD, ¿sabes? Entonces, claro, con esto vendría muy bien hacerse el corazón de hielo, pero es que no tengo vida. Si me hago el protector petro de gárgola, está muy bien, pero no tengo vida. Entonces, resumen, I need vida, ¿sabes? Necesito un poquito de vida. Claro. Ah, no, iba a decir, ya está, el Sterak. ¿Qué Sterak? Ni qué cojones, amigos. Ni Sterak, ni hostias. Hostia, con esta persona. Vier para allá, a ver si podemos echar un cable. Pero pinta feo eso, Pero pinta feito. Pinta feucho. A ver, señora, buenas tardes. 1000 pavazos. Mira, por 1000 pavos me flaseo y hago lo que haga falta, tú. O sea, hago el pino puente con el pene, si es necesario. Amigo, compadre, compañero, ¿qué tal? Ajá, entiendo. O sea, entiendo lo que me quieres decir, ¿vale? Lo puedo entender perfectamente. Muérase, pedazo de puto. Voy a morir, efectivamente. Ya a más no he dado.
a más no puedo dar. O sea, hago lo que puedo con lo que tengo. De nuevo, a más no puedo dar. Creo que el Randuin nos viene bien. Creo que el Randuin nos viene bien. Porque reducimos el impacto crítico de los guantazos. Entonces, esto está god. Esto está bastante god, la verdad. Esto es buena mierda. Protector Petro de Gárgola es la polla. Sí. No. O sea, sí. Evidentemente la respuesta es sí. Es obvio. Pero, claro, es que... Es que me están haciendo demasiado bucaque. El problema es que me están haciendo demasiado bucaque. Y claro, eso trae problemas, la verdad. A problemas suelen ser soluciones, pero claro, aquí no hay ni problema. O sea, aquí no hay soluciones a los problemas. Aquí simplemente hay problemas. Problemas y problemas y más problemas. Entonces, bueno, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Vale, chicos, ya sabéis cómo va esto. Voy a intentar ir rápidamente, ¿vale? A ver si puedo ir saltando aquí de piña en piña, efectivamente. Este era un poquito el modus operandi. A ver, hay un dragón. Ah, vale, que tienen visión por todos lados. Bueno. Ah, a ver. Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, yo hago clic derecho. El resto me la pela. Vale, el resto me la suda. A ver. Buenas tardes. Ok. Vale, está bien. Buenas tardes. Vale. Vale. Nos vamos para atrás. Vale, genial. A ver. Aquí no hay cosas geniales, gente. Estoy hasta la polla. Dios mío, solo bucaques. Dale, Mordekaiser. Bien, hostia puta. Joder, coño, ya, bien. Dios, qué puto asco, ¿eh? Dios, qué partida, tío. O sea, joder, madre de Dios, partida intensita desde luego. ¿Qué cojones? Bueno, focus el dragón, ¿no? ¿Qué? A ver. Contra los tanques, que tienen tres, venir me vendría bien una hoja. Pues que claro, la hoja... Es que claro. Bueno. Bueno, la Katarina, bueno. Bueno, papi, bueno. A ver. Se la lleva a Vietnam. Oye, bien, ha salido guay, tío, menos mal. ¿Lo robará el Jin con una W? Espero que no. Espero que no, por favor, pillamos el Drake. Pilla el Drake. Yo ya no doy crédito, chicos, a lo que está pasando. Yo ya no doy crédito a lo que ven mis ojos. ¿Cómo lo puede robar un 3, papi? ¿Cómo lo puede robar un 3? Yo ya no entiendo nada. Estamos totalmente locos, chicos. Estamos totalmente locos. O sea, ya hemos entrado en esa franja, ¿vale? Hemos entrado en ese momento. En el momento de la locura, ¿vale? Ya nada tiene sentido. Todo carece de la realidad, se empieza a distorsionar. O sea, ya simplemente estamos locos, ¿vale? O sea, ya estamos absolutamente locos. Nos la pela todo y vivimos así, ¿vale? Y vivimos tal para cual. Nada, vamos a meter aquí un poquito de daño. Ahí estaría, perfecto, yo quiero la torre. La cosa es, la torre me querrá a mí. Bueno, yo aquí pingueo a la gente. A ver si se pueden hacer el Nashor. Porque el Nashor este sería increíble. O sea, es un poco como la rotación natural, ¿vale? Oye, ¿contra Katarina podemos matarla? Yo digo no. ¿Ustedes qué dicen? Yo creo que todos estáis diciendo no. No. Pero bueno, de ilusiones vive el ser humano, ¿eh? De todas maneras. O sea, de ilusiones vive el ser humano. Yo me pongo aquí a pusear. Perfecto. A ver, ¿esto cuánto me da? Bueno, me da 500. Bueno, a ver, no es un mega escudo gigantesco, ¿vale? Pero no está mal. A ver, está aquí el Thresh. Y está la Kata también, claro. Si consiguen matar por ahí, bastante god, ¿eh? O sea, eso... Bastante poderoso. ¿Esto qué cachondeo es? ¿Esto qué nivel de cachondeo es? O sea, pregunto, ¿eh? Por saber. ¿Qué es esto, por favor? O sea, madre de Dios, ¿eh? Protector Petro de Gárgola. Sí, por favor. Sí, por favor, gracias y buenas tardes. Sí, por favor, gracias y buenas tardes. No, pero Kerios, te tendrías que hacer una hoja del rey arruinado. Sí, ya lo sé. Ya lo sé, chicos, pero ¿y yo qué le hago?
¿Y yo qué le hago? Me hacen mucho daño mágico, me hiperfollan. A lo mejor me vendo el final del ingenio y me hago una hoja del rey. Chicos, eso pensáis, a lo mejor es más worth it. A ver, yo sé que con Jax también te hace la cuchilla negra para ser muy tanque, mucha velocidad de habilidades, tal. Sí, jiji, jaja, está muy bien. O sea, pegar buenos mandingazos. Pero es que, claro, eso sería prescindir del Malmortius. ¿Queremos prescindir del Malmortius y de tener toda esta resistencia mágica? Yo creo que no, gente. Yo creo que eso es una troleada como un piano de grande. Claro, ¿la Katarina con qué me está matando? Y otra duda, ¿la E? Claro, la R de Katarina se toma como efectos de impacto. La E de Jax son autoataques. Entonces, la R de Katarina es como si fueran autoataques. ¿Esos autoataques los puedo esquivar yo con la E? Yo creo que sí. Yo a mí me suena que sí, que efectivamente que así funcionaban estas cosas. Entonces, claro, yo no sé. Solo sé que no sé nada, chicos. Solo sé que no sé nada. Al menos tenemos el Nashor, eso está muy bien. Mi equipo puede meter presión. Claro, al meter presión, nosotros a su vez vamos a poder meter presión en la botlane. Aunque hemos pillado algo mucho más interesante en su momento, que era, pues, básicamente los 1000 pavazos de la Katarina. Entonces, en ese caso, como tal... Hombre, tampoco se me van a caer los anillos, la verdad. Por aquí se va a morir el pobre Thresh, pero bueno, de algo hay que morir en la vida, ¿vale, amigos míos? Hay gente que se aburre de aburrimiento, ¿vale? Que se muere de aburrimiento. Pues hay gente que, pues bueno, pues nosotros puseando torres de mierda en el LOL. Permítame, amigo. Joder, estoy hasta la polla, de verdad. O sea, me tienen tan hasta los co... ¿Qué es esto, por el amor de Jesús? ¿Qué es esta mierda? Por favor, push. Push the game. Push, 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 push al inhibidor, por el amor de Jesús. Push en el inhibidor, por el amor de Jesús. Si me vienen a mí todos a por la torre, vale. Que evidentemente que es a matarme, o sea, no vienen a nada más que a matarme. Si vienen todos a matarme y aquí no se pusea, yo me triggereo. Yo a mí me da un algo, me da un síncope. Vale, entonces, bien. Ahora, dragón, amigos, partida complicada. Muy, muy complicada. Disfrutable, lo más mínimo, la verdad. Mola mucho, jiji, jaja, el reward de Jax, todo lo que tú quieras. Pero esto, amigos míos, no se lo deseo ni a mi peor enemigo, la verdad. No se lo deseo yo ni a mi peor enemigo. Vamos a decirles que vayan guardeando porque aquí necesitamos un poquito de ayuda. No lo sé, llámenme loco, no lo sé. Pero creo que deberíamos estar todos juntos, all together, right now. Veremos. Esta torre, voy a pasar de ella. Voy a pasar de ella. Chicos, yo soy mucho de lucha por tus sueños y ese tipo de vainas. Chicos, está más que visto y demostrado que no, que no, que no, que no, que no, que no. Doesn't work. Doesn't work, mi men. Doesn't work. A ver. Vale, entiendo. Vale, entiendo. Ojito con la Kata, ¿eh? Perfecto. Katarina muerta, abono para mi huerta. Perfecto. Vale, vale, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Ven, 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 ven. Ah, no quieres, no quieres que hablemos. No quieres hablar, no le apetece hablar. Por lo que sea, no le apetece hablar. Bueno, no pasa nada, yo a mí me apetece ganar, ¿sabes? Es algo que me pone cachondo. Es algo que me gusta. Sobre todo cuando no han parado de venir a tocarme los cojones. Es algo que a mí, personalmente, desde mi personificación personal, me apetece. Me apetece, me apetece. Me apetece, no me preguntes por qué. Me apetece ganar. Venga, vamos a ganar. Dale. Pumba, 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 pumba. Perfecto. Pumba, 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 pumba. Amigo mío, recuerda suscribirte y activar la campanita si te mola el contenido. Si quieres ver las nuevas skins, como por ejemplo la del Mordekaiser y también la nueva skin de Jax Pax Neo. Enlace en la descripción además para venir a Twitch, que estamos ahora mismo en directo. No te lo pierdas, pedazo de puto. Un besito y nos vemos en el vídeo mañana. Adiós.